Buenas noches, iniciamos en unos minutos. Buenas noches. Bonita esa guitarra, Luis. <laughs> pues no guitarra son mías. No, no son mías, son guitarras, pero no son mías. Son de, de un amigo que me ha prestado la, la oficina para estar haciendo aquí la, el curso. Pues tan bonita. Bonita, sí, no, sí Vamos a dar un tour <laughs> Tiene Tiene aquí sus tesoritos <laughs> Sí De verdad ah. que, que esos son tesoros <laughs> Sí, hombre, sí Por aquí vi uno yo que, que me recordó Una pieza que yo tuve ¡Uh! Pero yo tenía uno diferente Que era de cuero No de cuero, de, como de plástico De hule pero sí, pues sí. Si no es por el valor de coleccionista, el valor de la nostalgia. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estaban Bien, 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 bien. Todo bien, gracias a Dios. Todo tranquilo. ¿Y los compañeros? Se nos, se nos han ido. Ah, andan celebrando el. Creo que están cenando siete. en este momento. El 6 de julio. Sí. <laughs> aquí estamos, licenciado. Excelente. Compa, ya casi iniciamos. Solo esperamos que nos agreguen los demás. Bien, buenas noches. ¿Arrancamos? Vámonos. Vale, buenas, buenas noches. Vámonos con todo. Vámonos, buenas bien. Buenas noches, buenas noches. Por aquellos que dicen que yo no dejo tareas, hoy dejaré tareas. Iba a esperar que se conectaran la mayoría, pero. Hay que se lleven la sorpresa después los demás. Ah, no, son bromas, Ahí después la vamos a recordar. Bien, quiero dejarle dos tareas. La primera tarea que le voy a dejar para este fin de semana largo, para aquellos que tienen asueto mañana y van a descansar. Galán, esos. Galán, esos. Los que no, pues. Hasta el fin de semana haremos la tarea que le voy a dejar. Le voy a pedir que por favor vea la película que se llama Focus. De Will Smith. ¿De Will Smith? Sí. Buena. Focus. Esa es la primera tarea. Segunda tarea. Ver la película La familia Jonas. Película Jonas. Familia Jonas. Esas dos son las que le dejo por ahí de, de tarea. Creo que Luis ya las está googleando. La familia Jonas. <laughs> Lo había concentrado y dije: Ya la cubrió. Ya, ya bajé los torrents. <risa> <risa> Mire, ah, sí, la pregunta, tu... pregunta, Miguel: eh, ¿Es Jones es como de Jones o, o Jonas? Jones. Jones, ah, vaya, pues ya, ya, sí. Sí, la familia Jones. Ah, sí, 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 ya. Yeah. Ok, ok. Ahí nos las pasa por Tele. Bueno, entonces, sería la familia Jones. J-O-N-S. Uh -huh. Sí, con Demi Moore. Demi Moore y David Duchovny. Va a pasar, Les paso el, el enlace. Porfa Ahí nos lo puede bueno, pasar. Bueno. Va, va, va. Mm. Hmm. O por el grupo de WhatsApp también. Va. Bien. Estas dos serían las que le voy a pedir que veamos en el fin de semana. Obviamente las vamos a utilizar hasta el día lunes. Para que vea que las tareas que le estoy dejando son bien, bien pesadas. Tareas, tareas las mías, pa. pero bien. Ok, arranquemos. Hoy nos hacen falta algunos, pero vámonos ya. Vamos en este momento, solamente nos quedamos el día de ayer acá en la segmentación y decíamos en la edad, el idioma, etcétera, ahí nos habíamos quedado. Ahora entramos con un poquito de lo que son las herramientas digitales. Y lo principal es el uso de las redes sociales como las estrategias del SEO. Ya vamos a ver más adelante qué es esto del SEO y del email marketing. Son algunas de las herramientas fundamentales para persuadir a nuestros clientes. Hoy por hoy lo hemos dicho. El email marketing tiene tanto impacto porque, obviamente, es lo que permite que lleguemos a más personas. Eso es lo que permite que usted y yo tengamos mayor alcance y mayor presencia en el mercado. Pero también es lo que en ocasiones provoca un factor de distracción y no tenemos el impacto que deseamos. Por lo tanto, necesitamos sí o sí saber en qué edad estamos no nosotros, sino nuestro segmento de mercado. Y de esta manera ver cómo logramos ir impactando a cada uno de ellos. Por lo tanto, se vuelve indispensable conocer lo siguiente. Social media. En social media, el primero que encontramos es Facebook. En el caso de Facebook, por regla general, Facebook lo utilizan personas de 28 años en adelante. Así es que si usted utiliza Facebook como su principal red social, bienvenido a esa edad. No quiero decir hasta cuál, ¿verdad? Pero de 28 en adelante, bienvenidos. Somos de la generación hi-fi y nos encasillaron en Facebook. Entonces, bienvenidos acá. Pro y contras de Facebook. Primera, Facebook es una red social de mucho impacto, tiene muy buen crecimiento y tiene un alcance muy, muy decente. Otro elemento de Facebook es que ellos tienen el marketplace de una sola vez dentro de su plataforma. Y usted se puede anunciar y vender de este marketplace. Otro elemento que usted puede tener es que en Facebook, obviamente, podemos integrar Facebook, Instagram y posiblemente dentro de poco WhatsApp a través de Meta. Al tener estos elementos en Facebook, logramos llegar a más personas y tener un mayor impacto. Hago la aclaración: no estoy diciendo que Facebook sea la última bebida en el desierto, sino que estoy diciendo que tiene estos elementos a nuestro favor, con la característica de la edad de 28 años en adelante. Siguiente, social media, Instagram. Instagram va dentro en el rango de la generación de los 20 a los 28 años en promedio. Instagram ya es para personas más jóvenes que obviamente les gusta. Estoy tomándome un café, pum, tomemos la foto y va para el insta. Eh, necesito publicar el video de lo que estoy haciendo. ¡Pum! Video va para el insta. ¿Sí? Y en esta modalidad, que si a usted les envían un café, le decían: es necesaria la foto, ¿verdad? Vamos para el Insta. ¿Por qué? Porque es una generación, es una edad que buscaba en la medida de lo posible estar en contacto con sus demás amigos, pero a través de esta plataforma, Instagram tuvo un auge muy bueno, sigue teniendo un crecimiento muy bueno y sigue siendo muy útil para la comercialización de productos y de servicios, pero más en el factor de videos, más en el factor donde publiquemos algo que está sucediendo, algo momentáneo, y los videos fueron parte fundamental de Instagram. Siguiente, YouTube. En YouTube, hay una regla general y hay una estadística que establece que las personas consumen YouTube en un promedio de dos a cinco horas diarias. ¿Será que usted y yo entramos en ese promedio? Eh, no. Ok, Jaime dice no. ¿Los demás entraremos ahí? Miguel, y cuenta que puse la música y la dejé sonando desde YouTube. Sí, cuenta. Cuenta que mi playlist está en YouTube. Sí, cuenta. Cuenta que me puse a ver una película de las que dejaron en marketing digital en YouTube. Sí, cuenta. Ya, ese es el promedio que dice la estadística en YouTube de consumo. Pero viene el otro punto: no sé a cuántos nos ha pasado que para ver un video nos tenemos que aguantar los primeros cinco segundos. No podemos bloquear la pantalla porque, obviamente, si la bloqueamos, deja de sonar la música de YouTube y no la hemos encontrado en otra plataforma, sino que solamente en esa. Bueno, hay un truco para hacer: váyase al Google Chrome y del Google Chrome lo activa como que es vista de escritorio. Desde ahí entra a YouTube y perfectamente usted bloquea la pantalla y sigue reproduciendo toda la música. Otro día damos el tutorial, pero sí se puede hacer. Pero de lo contrario, nos dice YouTube, ¿quieres eliminar los anuncios? Suscríbete ahora, YouTube Premium. Y usted elimina todo tipo de anuncio. YouTube tiene una ventaja y es la efectividad de su anuncio, porque es tan insistente la publicidad que nos envía. Que terminamos consumiendo el anuncio de los cinco o de los 30 segundos a través de esta plataforma no sé cuántos después de que había tanta insistencia de un anuncio decidimos ver el anuncio completo porque eran cinco segundos y después dijimos no lo voy a ver completo posiblemente ha sucedido eso plataforma de YouTube es una plataforma muy usual y de máximo consumo en cuanto al tiempo. Siguiente plataforma que tenemos es la de Google Plus. ¿Quién utilizó o utiliza Google Plus? Fíjate que yo lo utilizé cuando era gratis y de ahí lo quitaron. Gracias. ¿Quién más utilizó Google Plus? Jamás en mi vida. <laughs> Ni sabía que existía. <laughs> ¿Por qué Correcto. se come eso? <laughs> sí, Google Plus, de hecho, como dijo Luis, era gratis. Después le pusieron un precio. Al final, Google Plus no tuvo el impacto que, que se esperaba. Google Plus esperaba que llegara a más personas. Pero cuando lo teníamos en nuestros teléfonos ya preinstalado, ya no te queda espacio en tu teléfono. Es tiempo de liberar espacio. Lo primero que le dábamos era a Google Plus y a Hongos. Eran las dos aplicaciones que se iban de inmediato porque nos consumían espacio y no lo utilizábamos. Pero en el caso de Hongos, se modernizó un poquito porque llegó a ser Google Meet. Y Google Meet ahora. Es utilizado, bueno, en pandemia, esta plataforma actual que estamos utilizando y Google Meet fueron las dos plataformas de uso masivo, a tal grado que en el caso de nuestro país, el gobierno de El Salvador hace la compra de toda la suite de Google para todo su personal docente y todos los estudiantes, y esa es su plataforma y estudiantes independientemente de colegio o de escuela pública. Y se dio la plataforma de la suite de Google a través del número de identificación estudiantil y se dio un correo personalizado y todo este rollo, pero lo estoy mencionando porque obviamente se modernizó y al modernizarse logra obtener el beneficio de tener presencia en la actualidad. En el caso de Hongos, que no nos apareció acá, pero iba en la línea de Google Plus. Otra plataforma, Telegram. ¿Cuántos han utilizado Telegram? ¿O cuántos utilizan Telegram? Javier, César, ¿quién más? Los demás también Amigo. decimos, como dijo Jaime, y cómo se come. Luis, también. Ok. En el caso de Telegram, es... Una, voy a decir una comparación, aunque en realidad no tiene comparación, pero es muy similar a WhatsApp, con diferencias abismales. La primera de ellas, esa Sí, eh, muchas empresas están usando Telegram, ya que puede ser, creo que los archivos más fluidos, algo así, son como online. Sí, gracias. Esa es una de las ventajas. Ventajas de Telegram. Tenemos grupos ilimitados prácticamente. En cambio, en WhatsApp los grupos son limitados. Telegram, no, podemos tener grupos ilimitados. Siguiente ventaja de Telegram, que es chambroso. Porque si yo lo tengo registrado a usted, dice César está utilizando Telegram. ¿Quieres saludarlo? Alejandra está utilizando Telegram. ¿Quiere saludarla? Así en ese nivel de chambroso es Telegram. WhatsApp le da igual. Que usted lo acabe de, lo acabe de instalar, le da igual. Pero el Telegram sí nos avisa. Otro elemento de Telegram, que la calidad de los archivos no se pierde. Y va en el punto de lo que está diciendo César. Por ejemplo, yo tomo una fotografía. Esa fotografía en WhatsApp, pierde calidad, pero en Telegram se mantiene la calidad del archivo. Otra ventaja de Telegram, que yo puedo enviar archivos con pesos interesantes. Por ejemplo, dijo Luis que él está descargando ya las películas. Ahí nos las envía por Telegram. Por Telegram puede enviar películas completas. Ya lo estoy molestando, Luis. Puede enviar las películas completas por Telegram, con pesos comprobado con su servidor 1.85 gigas. Eso es lo más que yo he enviado a través de Telegram. Hago la aclaración. No he probado cuánto es la capacidad máxima de envío, pero sí comprobado 1.85 de gigas. Cosa que en WhatsApp nos permite hasta 20 megas. Y no más, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia abismal. Otro elemento que tiene Telegram es que podemos ver series, podemos ver películas. Eso significa que pudiéramos grabar nuestros en vivos y dejarlos ahí en Telegram. Nos permite también este tener toda nuestra información eh, principal como que fuera WhatsApp Business y entre muchas más. Telegram hoy por hoy es muy funcional. Si usted me dice, Miguel, y entonces, ¿por qué no le dan tanto auge? Porque es más para línea de emprendimiento que para el, uso comer eh, para el uso cotidiano, como es WhatsApp. A tal grado que WhatsApp casi todas las empresas nos lo dan gratuito, pero Telegram ni tan siquiera se aparece por estas opciones. Entonces, Telegram, hoy por hoy, muy bueno para utilizarlo como red social de comunicación. Siguiente, Twitter. Este se puso muy famoso con la gestión actual que tenemos. Y en el caso de Twitter, eh, es interesante porque ellos desarrollaron mucho el factor del hashtag. En mi tiempo no se le llamaba hashtag, en mi tiempo se le llamaba tecla numeral. O juguemos X0 y hacíamos ese símbolo, pero no se conocía como hashtag. Se hace de moda con Twitter y al, ser, al hacerlo moda Twitter empezó a agrupar temas. Por ejemplo, hashtag está lloviendo y todo el mundo empezaba a publicar sobre el factor de la lluvia. Hashtag hay tráfico y todo el mundo empezaba a publicar ahí. De esta misma manera se pueden hacer las publicaciones. Twitter es más momentáneo, es lo que está sucediendo ya. Miguel, todas las redes sociales son ya, sí, pero le voy a poner un ejemplo. De los accidentes, ¿por qué plataforma nos damos cuenta primero? En mi caso, Facebook me notifica Facebook. cuando una noticia. Facebook. Facebook. ¿Vis? Pues eh, ahí depende de los canales que estés siguiendo, porque por ejemplo, si estás siguiendo a lo que es el, el Marn o qué sé yo, Foyar, alguna de esas, yo me he fijado que la, 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 las cuentas que se actualizan más rápido son en Twitter que las de Facebook. Gracias, Luis, por ese, esa aclaración. Influye mucho el canal o influye mucho a quién estamos siguiendo, pero se actualiza más en Twitter. Cuando hay un terremoto, usted quiere saber de cuánto, de cuánto fue Twitter, más rápido que Facebook. Entonces, en este sentido, lo momentáneo es lo funcional en el caso de Twitter. Ahora, si usted me dice, Miguel, ¿y es válido publicar en Twitter? Sí, porque hoy se modernizó muchísimo, antes solamente permitía 120 caracteres, hoy nos permite un poco más y también nos da la ventaja de ir desarrollándolo a través de un hilo conductor. No voy a hablar de este porque este ya es muy usual, muy cotidiano, y pues la mayoría lo hemos utilizado y es por el medio donde nos comunicamos principalmente. Pero sí me quiero detener en este, LinkedIn. LinkedIn es una plataforma que muchos la han categorizado y dicen es una plataforma solo para profesionales. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será cierto? Pues, en mi experiencia, para, no solo para profesionales, sino también para emprendedores y para trabajadores que, digamos, quieren dar ese salto de ser independientes o freelancers, por el simple y sencillo hecho de que las herramientas que te brinda, una bien importante es que te dice quiénes están contratando. Una vez que tú creas tu perfil, te dice qué empresas están buscando alguien con tu perfil. Y además de eso, también te manda como una notificación semanal, creo, de cuántas, en cuántas búsquedas has aparecido. Gracias, Luis. ¿Alguien más ha tenido experiencia con LinkedIn? Bueno, en este caso yo peco de ignorante, ¿verdad? Así que, pues, no sé si sería molestia que pudiera profundizar un poco en lo que sería esta red social. Con gusto. Eh, más Jaime. que todo no es una, no es una red social. Realmente es una de las herramientas de Microsoft. Se vende también con los paquetes de Microsoft, LinkedIn. Es parte de ellos, ¿verdad? Entonces eh, es como una. Como que vos te vayas aquí a una bolsa de trabajo, más que todo. También tiene páginas que, que te ofrecen entrenamientos para ser asistente virtual, entrenamientos en tecnología, te conecta también a, a grupos de personas que están compartiendo material, así como nosotros que estamos con marketing digital, alguien que ya estudió algo, que tenga diapositivas, que tenga información, tareas. Entonces, es más que todo relacionado a lo laboral, no, más, no tanto como a diversión y cosas así. Gracias. Sí, solo para para reforzar lo que dice Jaime. Eh, yo he visto también posts de gente, porque ahí, o sea, le, la estrategia que yo utilizo, por ejemplo, es que yo le mando. Ahí no hay solicitud de amistad, sino que solicitud de conectar. Entonces, digamos, si yo quiero que me vea alguien a una empresa, verdad, que yo me estoy postulando como un candidato, yo primero le mando la solicitud para conectar. Al, al director de la empresa, luego al jefe financiero, luego al jefe de recursos humanos, y luego, así en buen salvadoreño, un par de gatos, ¿vea? en el área que yo estoy aplicando, como por ejemplo, si, si, si estoy pues, aplicando para ventas, un par de agentes de ventas. Entonces, ¿por qué? Porque lo único que necesito es que el que está en el nivel más, más alto de la jerarquía me acepte para que el otro de abajo diga, ah, está conectado con el CEO de no sé qué. Entonces, eh, de esa forma, digamos, ayuda a aumentar la visibilidad, pero yo también he visto en los creadores de contenido, por ejemplo, mujeres, ¿verdad? Que, que publican contenido donde dicen, LinkedIn no es una herramienta para, pa para, para hacer citas o para conocer mujeres. Entonces, y siento que, que una vez delimitado eso, es como que sería bien de mal gusto utilizar algo que es de carácter profesional y de interés laboral y de crecimiento. Eh, técnico como para otra cosa. ¿verdad? Efectivamente. Francisco. Muchas gracias. Ya nos ilustraron, así es que podemos cerrar la clase. No, son bromas. <laughs> sí, quizás solamente agregar algo. Yo lo he dicho siempre. En LinkedIn deberíamos estar todos. O sea, todos deberíamos estar ahí. Porque yo le decía a alguien, si usted vende pasteles, ¿y a quién se los va a vender? Todas las empresas casi siempre hacen una fiesta. Y si yo estoy conectado con A, con B, con C, posiblemente me seleccionen a mí y no se lo vayan a comprar a una gran empresa, sino que digan, ah, no, hombre, si Miguel vende pasteles y se ven buenos en las imágenes, que no sé qué, que no sé cuándo, lo que él publica, contratémoslo a él. Pero ¿qué es lo que permite esto? La conexión. Donde usted y yo deberíamos estar, insisto en todas las plataformas y LinkedIn sería una de las plataformas donde podemos tener mayor impacto a nivel profesional, a nivel laboral, como lo han expresado los compañeros. Y el último que vamos a ver de estos en este momento es WhatsApp Business. En el caso de este WhatsApp nos permite muchas cosas, entre ellas tener nuestro menú, nuestro catálogo. Entre ellas nos permite tener un chatbot donde automáticamente va contestando. Por ejemplo, yo me dedico a vender ropa. Si yo me dedico a vender ropa, eh, viene a Cecilia y dice: Estoy interesado en la ropa. Le, me contactó a través de Facebook. Facebook le direccionó a mi WhatsApp. Viene ella y me escribe y me dice: Cecilia, tengo interés en ropa. Muy buenas tardes. ¿En qué ropa estás interesada? Opción 1, niños. Opción 2, hombres. Opción 3, mujeres. Opción 1, niños. Presiona el 1 y obviamente va a salir. Niño o niña. Niña, 2, ok. Eh, Traje formal o ropa casual. Formal. No sé si me doy a entender. Y esto nos permite que en el chatbot yo estoy dando respuesta a las personas y estoy logrando una automatización para que cuando llegue el momento de vender el producto ya esté bien delimitado y yo ya llego solamente a cerrar el negocio y no tengo que pasar por todo el proceso de las preguntas habituales que muchos de los clientes hacen, sino que a través de un chatbot... A través de una automatización, estamos desarrollando las respuestas y teniendo mayor impacto en las personas. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Luis. Este. Quizá lo voy a dejar para el final, pero como se dijo la última por el momento, ¿eh? Pero ahí falta, la... ahí falta el monstruo. ¿Cuál sería el monstruo? El, el, el que se va a comer a YouTube. Ah, ahí falsa. Ajá. TikTok, TikTok. Yo acabo de aprender a usar TikTok y, y fíjate que no lo uso para. Bueno, sí lo uso para tonteras, pero, pero lo que me refiero es que en, si vos querés aprender como digamos, flashear un teléfono o instalar una ROM, una cosa así bien técnica, en TikTok en tres patadas se lo explican. En cambio en YouTube es como que dale like, suscríbete y todavía lee los correos del los fans y no sé qué. Y o sea, y gastaste 15 minutos de tu vida y era para iPhone 8 y vos estabas buscando iPhone 9. O sea, entonces viste un tutorial que no te sirvió. Entonces eh, ese es el, como digamos, mi, mi queja acerca de YouTube. Que o sea, sí el contenido es muy bueno, pero se ha vuelto demasiado, digamos tedioso seleccionar el, el que está buscando en cambio de TikTok es más, más al punto, más. Y fíjate que en TikTok hay canales buenísimos de Excel, vaya, vale, los de Excel, yo me he quedado impresionado porque, o sea, en tres minutos te explican unas cosas, pero bien, bien este, bien elevadas. Siento que en algún momento TikTok va a superar, bueno, incluso ahí hay, hay, hay gurús de marketing de Facebook, Instagram, en TikTok. O sea, y, y prefiero yo ver esos tutoriales en TikTok que en YouTube. Gracias. De hecho, TikTok vino a establecer una moda, una marca. ¿Por qué digo esto? Eh, YouTube tuvo que sacar los videos cortos. Y si ustedes observan, si lo estamos desde un teléfono, automáticamente nos aparece inicio y de al medio nos aparecen videos cortos. ¿Por qué sacaron los videos cortos? Porque obviamente TikTok, como bien dijo Luis, se lo estaba comiendo completamente. Pero también estableció tanta marca y tanto peso lo que ellos estaban diciendo que en el caso de Facebook tuvo que sacar los famosos reels, que son videos cortos también. ¿Por qué? Porque antes se decía que una imagen vale más que mil palabras. Hoy, un video corto vale más. Que cualquier imagen. Y el ejemplo lo acaba de poner Luis. En dos, tres minutos se aprendió algo que era para allá, o sea, aprendido y punto. Y no había da que darle tantas vueltas a las cosas. Y en el caso de TikTok también está monetizando, también se está desarrollando y por eso están los famosos TikTokeros. Pero la monetización no va tanto en el punto. Suscríbete, dale like. Eh sino que la gente lo termina haciendo, se termina eh, dándole me gusta o se termina siguiendo a las otras porque le gusta lo instantáneo. Se decía antes que habían los famosos trailers de las películas, donde eran cortos de la película de, la, de lo que iba a suceder. Ahora, ¿cómo se le llama? ¿Alguien sabe cómo se le llama? No sabía que le habían cambiado nombre. Se me ha ido el nombre en este momento. Ya lo voy a buscar. Sí, porque siempre ha sido el, el trailer, el preview. Uh -huh. No. Hoy es de 30 segundos. No más. Si pasa de los 30 segundos, ya no tuvo impacto. Para mí fue interesante. Teaser. César dijo la palabra. Ah, el teaser el dijo. Teaser, teaser gracias. Gracias, César. Salvó mi noche. <laughs> sí, o pues, sea, los teasers hoy son así. 30 segundos. ¿Por qué? Porque ya la gente es de consumo más rápido. Lo que sucedió con WhatsApp. Escuchábamos un audio de tres minutos y fíjate, hijo, que te quería contar. Que este día fui al mercado en la mañana. Y después de que fui al mercado en la mañana, me encontré a la niña Juanita. La niña Juanita me contó que, no sé a usted, pero cuando empezamos a escuchar un audio de esos, nos queríamos adelantarlo, ¿verdad? Viene WhatsApp y dice, ok, tienen razón, pongámosle por 1.5 y por 2. Cuando escuchamos a alguien que nos habla de esa forma. Rápido, creo yo que todos hacemos eso y le ponemos por dos. Fíjate hijo. perdón, fíjate, hijo, que hoy fui al mercado y me encontré a la niña Juanita. Cuando me encontré a la niña Juanita me dijo la, 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 la. Y lo escuchamos en menos tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente hoy la modernización de la tecnología nos está permitiendo que las cosas sean lo más breve posible. Por eso, un video corto va a tener mayor impacto. Y ya que Luis tocó a este monstruo, este monstruo fue el que creció más en el tiempo de pandemia. Este monstruo todavía hasta el día de ahora no ha logrado destronar a las otras plataformas, pero sí ya va muy encaminado. Permítanme, ya va muy encaminado a hacer un pionero dentro del mercado. ¿Por qué? Porque obviamente en el caso de TikTok ha tenido mucho impacto en jóvenes, más que todo. Dijimos hace un momento los rangos de edad de los otros, tanto de Facebook como de Instagram. Ahora, en el caso de TikTok, ha tenido tanto impacto que obviamente ha llegado el momento donde podemos decir que se ha posicionado tan bien que la última estadística que estoy viendo, permítanme, pensé que ya habían actualizado otra y por eso la busqué, la última estadística dice que TikTok está en un cuarto lugar. Esa es la última estadística del ranking global de las redes sociales. Se lo muestro, permítanme. Según la estadística, tenemos Facebook, primer lugar, YouTube, segundo lugar, Instagram, tercer lugar, TikTok, en cuarto lugar. Esto es el uso de las redes sociales en el año 2023 hasta este momento, específicamente en España. Entonces, en este sentido, TikTok sí ha crecido, pero todavía no ha logrado destronar a los otros. ¿Por qué no lo ha logrado hacer? Por una de las razones quizás que yo vería por lo cual no lo ha hecho es porque TikTok se vendió para jóvenes y no se vendió para gente adulta. A tal grado que alguien me dijo, este, licenciado en el caso de TikTok, es un cáncer para la vista. Cuando me dijo eso, yo me quedé analizándolo porque me lo estaba diciendo una persona mayor. Y le digo yo, palabras retomo de lo que Luis dijo, pero yo sigo a varios economistas, yo sigo a varios especialistas en desarrollo social, yo sigo, y empecé a mencionarle a la gente que en lo personal sigo. Y luego, a mí me interesa muchísimo ver los videos de esta gente, porque cada vez que ellos hablan dos, tres minutos, dan una gran enseñanza que posiblemente a ellos les llevó tiempo porque tuvieron que leer X cantidad de libros para poder hacer ese corto de dos, tres minutos. Preguntas o comentarios hasta acá. No, realmente. No, a ver claro. qué tal le, da, le va a la nueva red social, ¿verdad? Es la de Threads. La que se cometa ayer. Están diciendo que en teoría va a destronar a Twitter. A... Twitter. Sí, exactamente como Twitter. Si se sí. deja usar Twitter, puedes ocupar esa nueva. Es una copia exacta, solo que con un nombre distinto. Sí, te dicen que Twitter quedará sepultado. Estaba viendo unos memes por ahí. A ver si ¿sí es cierto. <laughs> o sea va a depender de cómo lo integre porque meta tuvo una ventaja y la ventaja que tuvo meta es que era dueño de facebook era dueño de instagram uh -huh. pero le faltaban los números de teléfono entonces para conseguir los números de teléfono tuvo que comprar whatsapp que whatsapp realmente no le genera plata no pero sí le genera una base de datos que vale más que cualquier plata, ¿verdad? Exacto. Entonces, la base de datos que le generó WhatsApp a Meta es muy interesante. Y ahora, la integración de esta nueva plataforma, a ver cómo, cómo la logran vender, cómo la logran integrar dentro de su corporativo que tienen ya. Miguel. Dígame nada más eh, fíjate que yo quería comentar así la experiencia espantosa ¿verdad? de que yo vi un TikTok de un diputado no voy a decir de qué partido Ajá. pero pero fíjate que como yo, para yo yo también pensaba que TikTok o sea era una onda así verdad de, de, de para la gente de, de bajo coeficiente intelectual verdad porque durante la pandemia yo solo escuchaba que ahí en la casa oh no Oh, no, 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 no. Y entonces, y a mí esa onda no, no me llamaba la atención, pero hoy que ya me cambió la idea de que es una plataforma de aprendizaje, este me da como, ¿cómo decir, escozor ver, ver que, que, fíjate que vaya alguien en una posición como un diputado ¿ver? y que pudiera estar utilizando eso para explicar proyectos de desarrollo sostenible, o sea, cuestiones verdad eh, que de verdad abonan a la sociedad y se graban nada más haciendo o sea está bueno vaya o sea y no es por sonar eh, eh, presuntuoso altanero ni nada pero vaya un vigilante se subió ahí bailando y todo ¿verdad? y se y se hizo virar el video ¿verdad? y esas cosas está bueno el entretenimiento del ocio pero una persona que se supone que tiene eh, una capacidad digamos y, y, y te está hablando de un hombre ya un, un dino político pues, ¿verdad? y o sea y el entendimiento de de que él tiene de la plataforma es que solo es para hacer payasado. O sea, a mí me, me, me dejó con un mal sabor de boca, pero también es porque vamos a la gente que los tiene asesorados a ellos, fíjate. Pero entonces, solo me quedo con esa idea de que TikTok tiene un potencial enorme, ¿verdad? Eh, pero lo que tiene Meta es que Meta conoce mejor, su, la inteligencia artificial de Meta conoce mejor nuestras, nuestro comportamiento, porque, o sea, yo así los encontré a ustedes. O sea, en el momento que yo empecé a buscar cursos gratuitos, seminarios, eh, diplomados, o sea, Meta rápidamente, o sea, supo lo que yo quería, ¿me entiendes? Lo va vinculando. Sí, nos tienen bien vigilados. Sí, lo que decíamos, obviamente Meta tiene prácticamente todo integrado, ¿verdad? En el caso de TikTok yo siento que le falta, no digo que no se va a desarrollar, puede desarrollarse muy bien. Pero lastimosamente, TikTok necesita reinventarse y venderse diferente. Porque si tiene cosas muy, muy, muy buenas y de mucho impacto, pero hay cosas que TikTok solamente se quedó en el punto de entretenimiento. Y como Luis lo está diciendo, no está malo, pero se puede hacer algo más. Y desde esta plataforma se pudiera generar un contenido de mayor impacto. Yo por ejemplo he visto a un fulano salvadoreño que él anda paseando en todos los lugares turísticos y para mí es interesante ver a este fulano porque él visita cuánto lugar turístico se pueda visitar y lo hace. El tío yo Frank, yo no lo dije. <laughs> Exacto, el tío Franco o sea, y este brother anda por cualquier lugar, pues. O sea. Y para mí, el turismo en El Salvador, para mí, el turismo en El Salvador debería ser el principal punto de desarrollo al que le debemos apuntar como país, para mí. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Ok, lo hace el tío Frank y lo imitaron muchos salvadoreños y lo están haciendo muchos salvadoreños ahora. Pero este punto es donde creo yo que todos los que estamos dedicados a un emprendimiento debemos saber en qué momento nos vamos a enfocar. Y el TikTok no es para hacer una tontera y que la gente se ría, sino que el TikTok debe ser algo y lo vendimos. Por ejemplo, eh, en otro grupo estaba y les digo yo, ok, en el caso de ustedes, decía una de ellas, yo hago uñas acrílicas. Si no, fue acá o, o con ustedes fue, no me acuerdo ya. Sí, ayer fue aquí. Ayer fue acá, bueno. Y lo que hablamos, la uña acrílica. Ahora imagínense este video en TikTok de los diferentes tipos de uñas acrílicas. Mónica fue, ya me acordé. De los diferentes tipos de uñas acrílicas tendría un impacto mayor en venta que posiblemente el impacto que se va a tener en las otras redes sociales. Pero otra vez, vuelvo a algo que ya mencioné. Necesitamos una pista de aterrizaje sacarle de la red social y llevarle a otra plataforma y que en esta plataforma pueda encontrar toda la información de nuestro producto o servicio y desde acá venderle. Porque obviamente ahí le bajamos las defensas al comprador y le estamos informando primero y después estamos vendiéndole. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Todo bien. Perfecto. pero en el caso de las redes sociales siento que son una herramienta eh, bueno depende para qué lo ocupe verdad porque hay un montón de gente que TikTok lo ocupa para solo para hacer tonterías entretenimiento hay gente que lo ocupa para aprender a, al igual que Facebook si te fijas Facebook también tiene un montón de videos tiene películas tiene absolutamente de todo es como que no tenga nosotros una cuma para que vayamos a cortar caña. ¿Qué vamos a hacer? ¿Volarnos una pata? No podemos hacer absolutamente nada porque para nosotros esa no es una herramienta adecuada. Y así son las redes sociales. Como decía el compañero, ¿verdad? Que el diputado haciendo una tontería en redes sociales. Bueno, él para eso lo ocupa nada más, ¿verdad? Entonces son herramientas muy fuertes en las manos adecuadas y con la mentalidad adecuada. Sí. Y ese es otro punto ¿verdad? a tomar en cuenta acá en este factor de redes sociales como parte del marketing digital y es la cultura de las redes. O sea, saber cómo utilizarlas, saber cómo desarrollarnos acá. Por ejemplo, uno de los puntos que yo siempre pregunto y lo vamos a hacer al final de todo el taller es, ¿y cuánto hemos publicado en Meta? Y digo Meta por la integración que vamos a ver más adelante. ¿Cuántos hemos publicado? ¿Cuántos hemos invertido? Un dólar en meta, César. Él sí lo ha hecho, dice. Cristian, dígame. O, ¿también lo ha hecho? Sí, también lo he hecho. Es eh, que en la pandemia ocupaba sí, bastante de eso, porque vendía lo que eran unos cabeteros pequeños plásticos, lo que son como de cuatro o cinco gavetas. Y sí, me ayudó bastante porque no solamente en el centro de San Salvador me caían clientes, sino que también afuera e incluso me habían salido como dos, tres clientes que eran incluso de otro país, pensando que era eso. No sé cómo es que estuvieron hasta ahí, porque supuestamente, según yo había entendido, te dan un margen máximo de como kilómetros o algo así, tengo yo entendido, pero me cayeron esos clientes. <laughs> pero sí, es bastante útil porque, ¿cómo se llama? Ayuda que no solamente uno mismo pueda publicar su producto, sino que eh, lo que hace Facebook también es salir, por ejemplo, de repente sale un pequeño anuncio, mientras uno va bajando, de repente sale tu este anuncio. Eh, compra gavetero, un ejemplo que yo le he puesto, gaveteros aquí, buen precio y todo eso, y cabal, ahí salía, y tal vez por el precio también ayudó bastante. A la comercialización, gracias. César. Sí, un poco me aporte, pues yo estuve trabajando en un call center, me reservo el nombre y todo, pues ahí se, se vendía, pues nos enseñaron un poco a, a hacer las páginas web y a publicar los anuncios masivos, a promocionar las publicaciones para vender, como éramos vendedores, pues ganábamos por comisión. Entonces ahí nos enseñaron un poco, pero realmente poco de segmentación, públicos, gustos y toda la cuestión. Gracias. César, eso lo vamos a ver, por eso las películas también que he dejado, aprovecho para aquellos que no estaban, hemos dejado dos películas, Focus y la familia Jonas, son las dos películas que vamos a ver en el fin de semana, porque nos va a servir. Ahí vienen varios elementos de segmentación, va, vienen varios elementos donde vamos a analizarlos el día lunes. Bien, otro elemento que tenemos a considerar en este momento es el SEO. ¿Qué es eso del SEO? No el SEO, sino el SEO. Y el SEO es... Search Exacto, es la optimización de los motores de búsqueda. Se trata del conjunto de estrategias y técnicas de optimización que hacen en una página web para que aparezcan orgánicamente en los buscadores. Este término orgánico se va a utilizar de acá en adelante bastante. Lo orgánico es el crecimiento que se da naturalmente. Por ejemplo, en el caso usted tiene una plantita y la plantita simplemente usted le está regando, le está echando agua. Y nada más. Y ese es un crecimiento orgánico. Pero viene usted y dice, no es que yo quiero que llame de limones. Entonces, ¿qué hace? Viene y hace un injerto, y al momento de hacer el injerto, si se hizo bien, va a producir limones más rápido. Entonces, este es un crecimiento orgánico cuando lo dejamos que se desarrolle por sí solo. Pero también está el otro crecimiento que es de paga cuando hemos hecho como el ejemplo, un injerto. Y esto nos permite una optimización mayor de los motores de búsqueda. Ejemplo, si yo le digo a usted en este momento, escriba en su buscador inglés corporativo, obvio, los primeros que vamos a salir somos nosotros, inglés corporativo. Si yo le digo a usted, escriba en este momento las finales del Mundial ahí es donde ya viene una discusión de qué página está arriba y qué página está más abajo por naturaleza las páginas que estarían más arriba son las que tienen mayor presencia en las redes sociales son las que tienen mayor presencia en la búsqueda y esto es lo que hace el motor de búsqueda a través del algoritmo de búsqueda los famosos unos y ceros nos va permitiendo que obviamente la gente nos vaya reconociendo como de los principales productos y por lo tanto se vaya posicionando de mejor manera y aparezcamos en la primera página de los, valga la redundancia, de los primeros 20. Si llegamos a este top, estamos bien, pero ya no es un crecimiento orgánico, sino que en este caso ya es un crecimiento de paga. Y los buscadores que usualmente empleamos es YouTube, es uno de los buscadores más comunes. No significa que sea el único. En un tiempo de la historia existía un buscador que se llamaba Altavista. Para mí fue interesante este buscador porque era uno de los buscadores que también permitía que usted creara correos electrónicos. Y el correo electrónico, por ejemplo, decía Miguel Cruz, altavista.com. Y salía un enorme correo electrónico. Entonces, en ese sentido, se fueron desarrollando varios motores de búsqueda y estos motores de búsqueda obviamente van posicionando. Por ejemplo, en Google, yo puedo aparecer en los primeros 20, en Google, pero en Mozilla, yo no aparezco en los primeros 20, porque dentro del buscador de Mozilla mi presencia es diferente. Posiblemente en Opera, yo ni aparezco en los primeros 20, sino que estoy en los 60 porque obviamente no he tenido la presencia allí. Por eso la optimización va a depender del motor de búsqueda donde nosotros estamos teniendo mayor presencia. Miguel, ¿y eso cómo se puede hacer? Teniendo presencia en todas las plataformas. Las plataformas de Google más que todo son las plataformas de paga. En cambio, la plataforma de Mozilla es más en la línea de lo gratuito, en la línea de donde... No hay un pago de parte del usuario, pero sí hay un pago de parte de los creadores de estos motores de búsqueda. Y son los que permiten que obviamente nos vayamos posicionando poco a poco. Ejemplo, yo no voy a esperar aparecer en la tienda de descargas de Apple si mi producto es para Android. Lógicamente no voy a estar en la tienda de Apple no voy a estar ahí o viceversa. Entonces, lo mismo. Mi producto debe ir enfocado en todas las esferas y debe publicarse en todos los ámbitos habidos y por haber. Y donde vamos avanzando es cuando tenemos nuestra propia página web y nuestra página web es la que está alimentando el motor de búsqueda para desarrollarnos de mejor manera. Preguntas o comentarios hasta acá. Ninguna Buenas noches, cosas. me pregunto. Solo, claro. Dígame, Cecilia. Eh, ayer habló de pagar publicidad y dije, ¿en cuál quiere usted pagar publicidad? ¿En cuál cree usted que es la que mejor... Cuando usted paga en Meta, automáticamente está pagando para Facebook y está pagando para Instagram, en automático. Por eficiencia, Gracias. nos quedamos con esta, por eficiencia. Gracias. Bueno. Una preguntita, Miguel. Vamos, Luis. ¿Cuál es la forma más eficiente o más fácil, digamos, de que yo pueda eh, setear lo, la, la optimización de los motores de búsqueda? Porque yo en el pasado me, me acuerdo que me salió bien difícil porque yo había creado una página en, en Google Sites, pero el dominio que yo había comprado eh, era como, o sea, tenía que traducir en la página que yo había hecho a WordPress. Y para hacer la optimización de la búsqueda de Google, me acuerdo que, que tuve que ver un montón de tutoriales y al final de alguna forma lo logré, pero yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. Mi pregunta es: ¿existe una manera más, digamos, optimizada, o sea, de, de optimizar los motores de búsqueda? Algo así como un pequeño, eh, solo de irle dando next, 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 algo que usted recomienda. O sea, yo no soy programador. Paga. El mejor método, Luis, para estar en los primeros optimizadores de búsqueda es estar pagando en las diferentes redes sociales y convertirnos en virales. Es la mejor forma. Porque si estamos en los motores, y lo vamos a ver más adelante también con palabras claves, si hemos desarrollado palabras claves, estamos pagando. Esto nos permite posicionarnos en los primeros lugares de los motores de búsqueda. Ahora, ¿influye mucho el dominio? Sí. ¿Influye mucho el nombre de la empresa? Sí. Son otros elementos a tomar en cuenta. Entre más corto es el nombre de corporativo, más posibilidades hay de posicionarnos. Entre más largo es, nos costaría un poquito más el posicionamiento. Entonces, es la combinación de varios elementos. El primero de ellos es, tal cual, pagar para que no se haga un crecimiento orgánico, sino que hagamos un injerto y nos dé producto ya. Ese es el primero, pagar. Segundo, utilizar palabras claves. Tercero, tener un dominio corto, donde la gente lo pueda recordar y obviamente no sea tan largo como, por ejemplo, en el caso... Ministerio de Educación, mineducit.edu.sb no, punto Todo eso ya perdió, Por eso casi siempre, cuando buscamos algo así, es en .com o .es. Bueno, ese sería de España, .esb sería el de El Salvador. Más que todo en esa vía sería de irlo optimizándoles. Ah, Miguel, una consulta. Fíjate oh que God. yo encontré un, un, un curso del que, que voy a tomar, eh, voy a empezar la otra semana, que es acerca de, de, de SEO, ¿verdad? Entonces, no sé si les puedo compartir el link por acá o, o mejor lo hago. Sí, con gusto, tengo. con gusto, Dele. Ok. Y está súper barato, ¿verdad? así que ahí se los dejo. Es en español y ahí hay un montón de cursos también que pueden agarrar por 14 dólares y están completos y con, con título. Esa plataforma es buena. Buenísima. Yo he aprendido un montón ahí. Excelente. Gracias, Jaime. Con esto nos ayuda al crecimiento de nosotros también, ¿verdad? Bien. Con gustazo, entonces. En esta noche finalizamos la primera semana. Nos quedan tres. Oh, de lo de la primera semana quería preguntarte: y, bueno, en lo del, del material que tenemos, simplemente teníamos que haber hecho el laboratorio 1, ¿verdad? el 1 el el oh, ok perfecto sí. ya de ahí los demás. ok perfecto entonces Dale. solo eso tenía Dale. duda perfecto, Cecilia eh, sí si le quería preguntar sobre que no he podido entrar a la plataforma no sé, ya pregunté un mándeme, que me y no he podido entrar sí, mándeme en privado Cecilia qué es lo que le ha pasado y yo bueno, voy a ver cómo le puedo ayudar a todos los que les haya dado problemas mándenme capturas de pantalla en privado y yo lo voy a compartir con con soporte técnico para que les podamos apoyar gracias buenas noches a todos bueno gracias a ustedes ok feliz noche feliz fin de semana largo para los que tenemos vacaciones mañana y los que no pues a seguir cambiando porque eso nos toca verdad gracias por todo buenas noches buenas noches cuídense nos vemos el lunes